Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro video. En esta ocasión este es como un tutorial, como un blog. Es un video largo, quizá te sea de utilidad o quizá nada más te va a entretener. Esto es lo que yo hago día a día, de lunes a viernes, la instalación de muebles integrales aquí en la ciudad donde yo vivo. Ya he hecho videos acerca de esto, pero me han estado pidiendo hacer más. Así que pues te invito a que veas este video. Y bueno, todo empieza con la instalación de estas bases, que es donde van a ir mis muebles. Hay otra forma, por ejemplo, algunas personas o empresas prefieren usar las patas de plástico regulables. También funciona, pero para nosotros estas bases funcionan mejor, se adaptan mejor a nuestras necesidades. Y en este edificio necesito instalar estas bases una semana antes. ¿El por qué? Ya que esto nos va a ayudar a encontrar algunos errores, ya sea de líneas de agua en el lugar incorrecto o líneas de luz en el lugar incorrecto. Por ejemplo, en este departamento, la línea que abastece el refrigerador está en el lugar equivocado, así que yo nada más les avisé que tienen que moverla. En esta otra también tuvieron un problema y entonces ahora tienen que arreglar el piso. Tuvimos que ajustar la isla o los muebles de la isla, moverlos un poco. Pero en este edificio tengo que hacer eso. Cuando llego a una casa, pues es instalar las bases e instalar los muebles encima de ellos el mismo día. Pero bueno, esta solamente es una forma de hacerlo. Hay varias formas, yo solamente te voy a mostrar la forma que mejor se adapta a nuestras necesidades. Entonces lo que quiero hacer es enseñarles un poco de lo que pasamos el día al día. En algunas ocasiones llega el dueño de la construcción y pues tenemos que cortar. Así que pues vamos a ver qué sale de aquí. Muy bien, de acuerdo al plan, a los planos, estos son los tres primeros muebles con los que necesito empezar, que van a ir en esta parte. Así que pues voy a empezar con este. Este es el primero. Nuestras bases ya están a nivel, están en el espacio donde necesitan ir. Por ejemplo, aquí tengo un espacio donde va un panel. Más adelante van a ver para qué es eso. Entonces ahora lo único que necesito verificar es que cuando instale estos muebles estén a plomo, porque estas bases ya están a nivel. Entonces este lo voy a poner al ras. Entonces aquí está el ras con la base que va en la parte de abajo. Ahora lo que voy a hacer es checar que este esté a plomo de esta manera. Y ahí está a plomo. Aquí me está marcando la burbuja, está en el centro. Entonces lo que voy a hacer ahí es poner una línea. Y de este lado tengo este contacto. Aquí va un mueble donde va a ir un microondas. En otras instalaciones lo que hacemos es quitar esta placa, cortar dentro del mueble, y entonces esta placa queda al ras con la parte de atrás del mueble. En este departamento, en este edificio, no quieren eso. No quieren que este lo movamos hacia enfrente o hacia adelante. Entonces lo que voy a hacer es medir y hacer un corte en mi mueble que quede más grande que esto, para que se vea un poco más presentable, aun cuando va a estar cubierto por el microondas. Entonces lo que voy a hacer es medir de aquí al centro y de aquí al centro. Y ahora esa medida la voy a transferir al mueble que va a ir ahí. Entonces este es mi mueble, esta es la parte que va a tocar el mueble que ya vieron ahorita. Entonces voy a medir de aquí a aquí y de aquí a acá. Entonces tengo 15. Ese sería el centro de la placa. Entonces nuevamente lo que puedo hacer es cortar el tamaño de esto y así dejarlo, intentar cortarlo con una sierra caladora, pero el corte no va a ser perfecto. Lo que yo hago es esta pequeña base o plantilla, y entonces voy a hacer una perforación o un corte de esta manera. Voy a ayudarme de una sierra caladora y de una fresadora con una fresa para copiar. Solamente para que se vea más presentable,
aun cuando van a poner un microondas y ese va a ir, se va a tapar. Eso ya depende de ti, cómo lo quieras hacer. Entonces, lo que voy a hacer, aquí ya marqué cuál es el centro y cuál es el centro. Por eso es que hice estas líneas más grandes. Entonces, tendrían que ir ahí así. Lo que voy a hacer es colocar unos tornillos que no pasen el material. Aunque ahí lo primero que tuve que haber hecho es marcar, quitar esta, cortar con una caladora, después ponerle los tornillos y ya después con el router o la fresadora. Pero bueno, aún así se puede. Para poder pasar la sierra y de esa manera cortar. Aquí nuevamente este lo tendría que haber quitado para poder hacer ese corte, acercarme a la línea, pero bueno, ya lo puse. Y ahora con una fresa que tiene un balero, es la que me va a guiar para que quede exactamente a la forma de esta plantilla. Lo que quiero hacer son unas perforaciones con una avellanadora, ya que son los tornillos que se van a agarrar al siguiente mueble hacia allá y al siguiente mueble hacia acá. Y si marqué bien, esa perforación o ese corte debe de coincidir. Entonces ahí está, es un poco más grande para que se vea un poco mejor, pero vaya. Entonces, antes de colocar tornillos hacia la pared, lo que yo hago es poner tornillos entre mueble y mueble y ya después todo hacia la pared. Me aseguro que la parte de arriba esté al ras y la parte de enfrente esté al ras. ¡Wow! Este video se hizo de 45 minutos, no lo pude hacer más pequeño por todo lo que grabamos e incluso empezamos esta instalación ya tarde porque estaba terminando otro departamento. En el área de los comentarios déjame un mensaje, dime qué le cambiarías o qué le agregarías a este tipo de contenido. Déjame un mensaje diciéndome si te agrada este tipo de contenido donde es como un videoblog, donde me acompañas a hacer las instalaciones, si te llama la atención, si no te llama la atención, si prefieres tutoriales más pequeños. Déjame un mensaje ya que eso me va a ayudar de mucho. Contra la pared, o sea, colocar los muebles contra la pared. Quiero instalar este mueble que va aquí a un lado porque aquí podríamos tener un problema más adelante y quiero mostrarlo cuando ya tenga este mueble también en esta parte. Pero antes de poder colocar este mueble, si se dan cuenta, aquí tenemos unos cables. Aquí en la parte de abajo, dentro de esta base, va a haber como una caja eléctrica que es la que va a controlar las luces que van en la parte de abajo de los muebles que van en la parte de arriba. Entonces, ellos necesitan tener acceso a esos cables. Lo que voy a hacer es que este mueble es el que va ahí. En la parte de abajo le voy a hacer una perforación como lo hice ahí o un corte. Pero ese va a estar escondido por el cajón. La única forma en que tengan acceso es quitando el cajón de la parte de abajo y entonces ya pueden tener acceso a los cables. Entonces voy a hacer lo mismo que ahí. Ahí ya está el acceso, lo mismo que en aquel mueble. Pero por ejemplo, ahorita Anthony me está preguntando que por qué no nada más una perforación donde puedan pasar los cables y que queden dentro del mueble. Esa sería otra opción. El problema es de que en algunas ocasiones el cajón de hasta abajo
tiene que ser más pequeño, no tan profundo. Y entonces aquí iría la caja eléctrica, la del voltaje para las luces que van en la parte de abajo. Entonces aquí lo que ellos necesitan es tener acceso, poder colocar la mano dentro de esa perforación para que todo quede aquí abajo y no nos perjudique con el cajón. Acá en la isla va a ser diferente, ahí sí van a ser nada más perforaciones donde todos esos cables quepan y ellos ya conectan otras cosas dentro del cable, dentro del mueble. Entonces en esta ocasión solamente es así. Nuevamente lo estoy haciendo así que se vea presentable, pero incluso el corte con una caladora, intentarlo hacerlo lo más derecho posible, también va a funcionar. Aquí ya depende de la calidad que tú le quieras dar a tu cliente. Algunas personas pensarán que eso es demasiado, pero pues cada quien da su calidad de trabajo. Muy bien, ahora que ya tengo este mueble, esto es lo que les quería mostrar. Necesito que este mueble estén perfectamente a nivel y a plomo. Porque si este no queda a plomo o a nivel, puede que tenga problemas con este mueble, donde uno de estos dos quede más arriba que el otro. Y si eso pasa y llegan a instalar la barra de granito o de mármol, puedo tener un problema que incluso esa barra podría tronar por no está perfectamente encima de los dos muebles. Necesito que estén estos dos en el mismo en la misma línea. Entonces, por ejemplo, si pongo el nivel, está tocando aquí, está tocando allá y aquí me está marcando que estoy dentro de las líneas, está bien, está a nivel. Pero si me agacho un poquito, alcanzo a ver que aquí no está tocando y es muy poquito. Si coloco este nivel aquí, me está diciendo que efectivamente necesito levantar este un poquito para que la burbuja quede dentro de las dos líneas. Ahora, ¿qué tal aquí? Ahí me está marcando que está a plomo. Aquí me está marcando que puedo levantarlo esto un poquito. Estoy dentro de las líneas, pero si te acercas acá, aquí tengo un pequeño espacio y abajo no. Entonces esta pared no está a plomo. Si no pongo una zapata aquí, lo que va a hacer es de que este frente se va a levantar. Cuando lo jale, lo va a levantar y entonces me va a hacer un relajo en esta parte, porque entonces ya no va a quedar a plomo y a nivel contra ese mueble. Ojalá me esté explicando, si no déjenme un comentario por ahí. Esto es lo que voy a hacer. Ahora, con este detector de metal o de postes, tanto metal o madera, en este caso estamos trabajando en un edificio, entonces los postes son de metal. Lo que voy a hacer es buscar en dónde están. Ahí me está marcando la orilla de uno, pero también podría ser una línea eléctrica o una línea de agua, dependiendo del que tú tengas. Hay unos que son muy sencillos y hay otros que son tienen más opciones, pero bueno, ahí me está marcando la orilla de uno. Ahí me está marcando la orilla, entonces ahí iría un poste. En algunos lugares tengo un pequeño espacio y quizá en la parte de abajo no lo tengo. O podría ser al revés, en la parte de arriba está tocando y en la parte de abajo hay un espacio. Pero bueno, voy a usar este tipo de zapatas y voy a colocarlas en esos espacios. Porque aquí me está marcando que estoy dentro de la línea, dentro de las dos líneas. Entonces lo que quiero es que cuando coloque un tornillo, este no se me mueva y lo que haga es que no quede a plomo. Entonces ahí... Pero en donde voy a poner más atención es en estas partes, en estas.
en esta. No tanto en medio, o sea, sí, sí coloco esas zapatas, pero las más importantes para mí son estas. Entonces ahí me está marcando que estoy dentro de la línea, ahí me está marcando que estoy dentro de la línea, ahí me está marcando que estoy dentro de la línea. Acá es donde tengo un espacio más grande. Entonces voy a hacer lo mismo. Este es donde necesito que a la hora de colocar el tornillo me jale un poquito y levante este un poquito. Entonces ese lo voy a dejar al final. Pero por ejemplo, si pongo este nivel aquí, de esta esquina a esta esquina, debería estar a nivel. Si no me tomo el tiempo de que todos mis muebles estén a plomo y a nivel, cuando esté instalando las puertas me va a ser muy difícil de ajustarla. Incluso cuando las bisagras tienen tornillos para ajustarlas, me puede ser más difícil. Entonces ahorita es donde tengo que poner más atención. Una avellanadora. Ahí estoy dentro de las líneas. Ahorita lo que me voy a preocupar es por poner un tornillo en la parte de arriba y después voy a poner un tornillo en la parte de abajo. Aquí es donde sí necesito poner atención para que me quede perfecto. Si no, nuevamente voy a tener problemas. Aquí, de acuerdo a mi nivel, aquí necesito levantarlo, pero casi nada. Si a la hora de colocar esos tornillos, este mueble me jaló, entonces aquí me va a ser más difícil dejarlo a nivel. Esta tiene que estar en la misma línea. Muy bien, ya tenemos esos cuatro muebles. Nos estamos aquí riendo, Anthony y yo, porque Anthony dijo, yo ya hubiera terminado los muebles de los baños y de la lavandería y tú ya habías terminado aquí, pero estamos grabando. Así que ojalá que este video o estos videos que vamos a hacer les sea de ayuda a alguien, porque a nosotros sí nos atrasa en la instalación. Entonces ahora lo que voy a hacer es colocar estos dos muebles que van en la parte de acá, y estos tengo que hacer ahora estén en la misma línea que este, para que uno no quede más salido que el otro y tenga problemas nuevamente con las barras. Entonces lo que voy a hacer a este, antes de instalarlo, usar la avellanadora. Aquí yo ya había puesto atención cuando instalé las bases, estar seguro que tengo el espacio suficiente para la estufa. Estas bases no es la única forma de instalar muebles, hay patas regulables de plástico, hay varias formas de hacerlo, pero esta es la que más se adapta a nosotros y la que más funciona. Quizá algunos de ustedes se han de estar preguntando, pero son bases de madera o de aglomerado, se van a echar a perder con el agua. Y sí se echan a perder con el agua, pero aquí donde vivimos en Canadá no se acostumbra a echar agua y jabón y a tallarle. Quizá con una escoba y un trapo húmedo limpian el piso y con eso. Cuando entras a una casa o un departamento, por respeto te tienes que quitar los zapatos, entonces no se ensucia tanto el piso como para que tengan que aventar agua y jabón y tallar con una escoba.
lo que necesito, que este mueble y estos muebles estén a nivel de esta manera, pero también lo que necesito es de que estos estén en la misma línea. Entonces aquí lo que puedes usar es un nivel como esto, si se dan cuenta, mira, pásate de este lado. Si lo pongo aquí tocando esta punta y esta punta hacia allá, tengo un pequeño espacio, no estoy tocando el mueble ahí, mira. Es muy poco, pero necesito que queden en la misma línea. Entonces, una de ellas sería usar un nivel como este, colocar en la parte de atrás unas zapatas y empujar esa hacia afuera para que se cierre y entonces queden en la misma línea. La otra que yo hago, que me funciona más, quizá a ti también te va a funcionar, quizá tienes un nivel láser, entonces ahí va a ser esto. Mira, ahora pásate de este lado. Lo que yo hago es mido 50 milímetros o 5 centímetros, depende con qué estés trabajando. Hago una línea ahí, sigo la línea, puede ser cualquier número, pero que sea lo mismo aquí que lo mismo allá. Y entonces, si tienes acceso a un nivel láser, colocar que la línea esté ahí. Aquí estoy encima de la línea que marqué. Aquí sigo encima de la línea que marqué, pero acá se empieza a abrir un poco, se empieza a meter un poco. Entonces lo que necesito hacer es sacar esa punta o colocarle una zapata. Y es muy poco, en algunas ocasiones sí llega a ser más espacio, pero no es difícil de ajustarlo. Ahí está. Y necesito dejar el espacio adecuado aquí, lo que me está pidiendo en los planos, pero también necesito checar que estos estén a nivel. Aquí estoy tocando y aquí estoy a nivel. Ahora, ¿qué pasa? A ver, no sé si vaya a alcanzar este. Ups, no alcanza. Ahí está. Ahí sigo a nivel. Y nuevamente, si no dejo mis muebles a nivel y a plomo, cuando tenga que ajustar puertas y cajones, me va a ser más difícil. Entonces, ahorita es el tiempo en donde tienes que poner atención. Si trabajamos con descuadres, en este no están tan mal como en otros que me ha tocado. No crean que aquí todas las instalaciones o todas las casas o departamentos están perfectas. Este podría pasar. Acá. Esos son los trabajos que nosotros tenemos que hacer que se vean bien. Somos los que ocultamos los errores de otras personas. Entonces ahí ya estoy. Ahí está. Ya está siguiendo la misma línea. Ya las tengo a nivel. Y ahora sí ya puedo colocar tornillos contra la pared. Ok, otra de las preguntas que me han hecho: ¿qué pasa con las zapatas que instalamos? Si las quito o las dejo. Las dejo, pero quito el exceso. Si el espacio es delgado, si la zapata es delgada, con una navaja puedes marcar y tronarla. Pero si ya es algo más grueso, tendrías que hacerlo varias veces y puede ser difícil. O puedes usar una sierra oscilante, es lo que yo. La herramienta no hace al trabajador, no hace al carpintero o al electricista, pero la herramienta te ayuda mucho a facilitar ese trabajo y entonces lo puedes hacer más rápido, más sencillo e incluso puedes hacer más trabajos porque te estás ahorrando tiempo, pero no es la herramienta. Ahora, de acuerdo al plano, necesito colocar estas molduras en esta parte y estas van a quedar al ras con la puerta. A mí me las mandan más largas, o sea que las tengo que cortar a la medida. Lo primero que hago es cortar la parte de abajo.
¿Por qué tengo que hacer eso? Porque a veces el sentido común de los trabajadores en el taller no dejan esta pieza al ras. Aquí se alcanza a ver, una está más alta que la otra. Entonces, primero corto un lado. Ese es el que va a ir en la parte de abajo. Puedo medir de aquí a aquí, transferir ese tamaño a mi pieza, o puedo hacer esto, puedo marcar y ahí es donde voy a cortar. Ahora, para que esta moldura quede al ras con mi puerta, este tiene que estar 21 milímetros salidos del mueble. O 7 octavos, si es que estás trabajando en pulgadas. Entonces aquí lo que va a hacer, medir 21 milímetros. Yo trabajo en milímetros, tú puedes trabajar en centímetros, puedes trabajar en pulgadas, puedes trabajar con el sistema que te sea más fácil de entender. Cuenta, aquí tengo un espacio grande entre la pared y el mueble. Eso es a propósito, porque lo que quieren hacer es tener la misma simetría, o tener simetría donde este sea casi el mismo grosor. De hecho, es 2 milímetros más grande o más grueso que este. Eso es a propósito, pero en otras instalaciones este podría ser quizá nada más de una pulgada o de 3/4, es decir, 19 milímetros aproximadamente. Pero eso lo hacemos por varias cosas. Uno, para que si es una puerta, a la hora de abrir, la manija no llegue a golpear la pared. En este caso, la pared no me afectaría en ese momento, porque la puerta abre y la manija queda por aquí. La otra es de que si tienes cajones y este mueble quedara exactamente contra la pared, a la hora de abrir el cajón puede que estés rayando la pared o el cajón o el frente del cajón. Entonces, nosotros lo hacemos por ese propósito, y también para poder protegernos de todas las imperfecciones que existen cuando la pared no está a plomo. Ahorita, de hecho, sí lo tengo la misma medida aquí que la misma medida de abajo, 40 milímetros y 40 milímetros. Ahí lo que me mandan a mí es estas piezas en forma de L, están hechas del mismo material que la puerta y del mismo color que la puerta. Me las mandan más largas y más anchas. Entonces voy a pasar primero la medida de aquí al suelo. Como esta medida es la misma, me va a ser todavía más fácil. Lo que voy a hacer es colocarle una cinta, porque la voy a cortar en la tierra de mesa. Ok, y se preguntarán, ¿para qué le estás poniendo cinta? Necesito cortarla en la sierra de mesa, ya que la medida es la misma. Y entonces lo que tengo que hacer es cortarlo de esta manera contra la sierra. Entonces este va contra la valla y este contra la base. Si no le pongo esa cinta, lo que voy a hacer es rayarla a la hora de estar cortando. Si aquí tuviera una medida y abajo otra medida diferente, entonces ese corte me sería difícil hacerlo en la sierra de mesa. Ahí lo que usaría sería la sierra que corre en un riel, por tener pues un ángulo. Entonces, pero también lo que podría pasar es de que aquí tengo la misma medida y en medio
ya sea que se pandee para un lado o para el otro. Pero aquí tengo el mismo espacio. También lo bueno es de que estoy trabajando con un color blanco, o sea que tengo permitido dejar un pequeño espacio, muy pequeño, no puedo dejar espacios muy grandes, y entonces rellenar todo con una línea de silicón blanco que se pueda pintar. Entonces vamos a llevarlo a la sierra de mesa. 40 milímetros. Y aquí lo que hago es dos tornillos aquí, tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás donde va la base para la bisagra. Por ejemplo, aquí esta pequeña línea que se crea la puedo desaparecer con silicón, pero si se dan cuenta en la parte de en medio es más grande. Voy a intentar jalar voy a intentar poner un tornillo para ver si la tabla roca o el panel de yeso se junta un poco más, pero ahí necesito un tornillo más largo. De 2.5 es muy corto, vamos a intentar uno de 3. Y si se dan cuenta, si sí lo alcanzó a atorar. Pero aún así, esta línea la voy a desaparecer con silicón para que se vea todavía mejor. Pongo las tapitas donde se necesiten. Y voy a aspirar. Pues ya puse los cajones, pero no tengo los frentes ni las puertas. Entonces, pues hasta ahorita lo voy a dejar así. Aquí ya está la moldura, 21 milímetros para que quede al ras con la puerta. 21 milímetros para que quede al ras con el frente del cajón. Aquí lo mismo, aquí lo mismo. Estas están en la misma línea y también están a nivel. Tanto esta como esta contra estas. Ahora necesito instalar una torre que está en dos piezas, que esta iría en esta parte, y después de instalar esa torre me va a decir en dónde van a ir los muebles de la parte de arriba. Tengo que seguir la parte de arriba para que todos los muebles estén a la misma altura. Entonces primero tengo que hacer la instalación de este. Aquí ya marqué en dónde va a ir y en dónde están los postes de metal. Entonces esta línea representa la orilla de este mueble en la parte de atrás, como lo estamos viendo. Entonces tengo que medir de aquí a aquí, al centro serían 256 milímetros, de aquí a aquí 660 milímetros. Entonces necesito medir 256 milímetros, esto es lo que yo hago con mis dedos, me guío, ahí está en 256, y lo que hago es marcarlo de esta manera. Y el otro sería 660, de esta manera, del otro lado, de la parte de arriba a donde está el clip
para la repisa mide 300, el segundo mide 710 y el de hasta abajo 14.15. Aunque le voy a poner las tapas de Fastcap a esos tornillos, me gusta que queden detrás de esa repisa. Pero pues también el cliente puede mover esa repisa hacia arriba o hacia abajo, pero si se queda donde están, entonces las va a cubrir esa repisa. Entonces miro 300, 710 y el otro 1415. De esta manera quedan todos simétrico. Al menos a mí me gusta más de esa manera. Pero tú lo puedes poner aquí y acá y donde tú quieras. Oye, necesito uno de los taladros que están ahí atrás de ti. Entonces ahora con una avellanadora, primero desde atrás para hacer la... Ahora, la construcción de los muebles y en dónde pones la... Ahora, la construcción de los muebles y en dónde coloques la chapacinta va a depender también del área en donde estés viviendo. Por ejemplo, aquí nada más tiene en la parte de enfrente... En la parte de arriba no tiene, en la parte de atrás no tiene, en la parte de abajo no tiene. ¿Por qué? Aquí no tenemos tanto problema con la humedad porque las casas o departamentos están controlados. Ahorita allá afuera, si se dan cuenta toda la nieve que se ve, estamos como a menos 20, menos 30 grados centígrados. Pero aquí adentro hace, tenemos un clima agradable, entonces no tenemos problema con eso, no tenemos problema con la humedad. Entonces estos muebles van a durar mucho tiempo, pero si estás viviendo en un área, por ejemplo en Playa del Carmen, pues lógico, ahí lo recomendado sería colocarle chapacinta en todos lados para sellarlo bien y que la humedad no le dé tanto, pero aún así podrías tener problemas. Pero bueno, ahí está, vamos a instalar este mueble. Ok, aquí un tip que de hecho hasta hace poco lo aprendí, no tenía idea de eso. ¿Alguna vez han estado haciendo una perforación y cuando terminan se sale la broca o lo que estén usando? Cuando coloquen la punta, la broca o lo que sea, ahí está. Y si se regresan uno, se escucha un clic. Eso es lo que hace el seguro para que este ya no se salga. Es algo muy sencillo que honestamente muchos no sabíamos. Ok. Ahora, esta va a ir aquí en la parte de arriba de este mueble. Entonces necesito también colocar tornillos de ese mueble hacia este mueble. Puedo usar la misma avellanadora y la tapita va a quedar, pues va a sobresalir un poco. Esta es la parte de abajo. Aquí, este va a ir ahí encima. Entonces lo que voy a usar es esta avellanadora que tiene el mismo tamaño que la tapita blanca y para que quede al ras. Entonces... Ok, entonces ahora con la ayuda de unas prensas para que el mueble no se me mueva mientras estoy colocando tornillos. Este piso es de 5 octavos y este es de 5 octavos, es decir, 1 y 1 cuarto. Estoy usando tornillos de 1 pulgada, 16 milímetros y 16 milímetros, sería 32 milímetros y este creo que es de 24. 24 milímetros. Entonces, pues lo que puedes hacer es checar ahí que no te vas a pasar. Suena algo muy lógico, pero ha pasado a personas.
esas pues las vamos a cubrir con las tapitas y van a quedar al ras. Ahora, necesito asegurarme que el mueble esté a plomo. De esta manera. Y ahí me está marcando que la parte de arriba debería entrar un poco más para que quede ahí la burbuja. Entonces, si te pasas de este lado, ahí te das cuenta que sí, necesita un poquito. En la parte de arriba hay un pequeño espacio. Entonces, a la hora de colocar el tornillo, lo va a jalar y eso me va a ayudar. Pero también necesito que este esté a plomo. Ahí está a plomo. Y acá tengo el espacio que necesito. Ahí sigo dentro de las líneas, pero le faltaría un poquito. A este también. Entonces lo que voy a hacer es colocarle unas zapatas en la parte de atrás. Ahí está. Y a este le falta. Si lo dejo así, significa que el mueble está torcido y entonces voy a tener problemas cuando instale las puertas. Unos tornillos para que ya no se me mueva. Ahí todavía le falta un poquito más. Más. Ahí está. Vientos. Entonces ahí le pongo los tornillos que faltan y ¡boom! Entonces voy a dejarlo hasta ahí, ya que ahora lo que necesito hacer es cortar un panel y ese es el que me va a ayudar a poder colocar los muebles que van en la parte de arriba para que todos queden en la misma línea. Ahora lo que voy a hacer pues ya es guardar las herramientas en donde van para que no se vea tanto relajo. Espero que este video les sea de utilidad o que los esté entreteniendo. Honestamente me quita más tiempo estar grabando que estar haciendo la instalación. Pero sé que de aquí algunas personas pueden sacar algunos tips, les puede ayudar en algo. No es la única forma de hacerlo, nuevamente, para mí esto se me hace como un Lego para adultos. En algunas ocasiones cuando las paredes están muy mal a desnivel o a plomo, que no estén a plomo, pues sí toma un poco más de tiempo, pero pues es parte del trabajo. Así que pues nos vemos en el siguiente video, este va a ser la continuación. Mañana lo que voy a grabar va a ser la parte de arriba. Quizá ese sea uno de los videos y quizá el otro video va a ser lo de la instalación de la isla, los paneles y todo. Entonces pues nos vemos en el siguiente video. ¡Vámonos!